Bueno, gente, llegamos al castillo abandonado de Chascomús, el reino de la amistad. Ahora le vamos a contar la historia. Estamos acá con dos personas que obviamente vienen a ver el lugar. Pero mira, estamos como en el medio de la nada, como que estamos alejados del centro, de la laguna, de todo. Y bueno, vamos a inspeccionar. Es una locura esto. Es un flash, ¿eh? Es un flash. Mira lo que es esto. Es bastante grande, ¿eh? Literalmente es un castillo. Hay que tener cuidado. ¿Dónde esto, pisás? Esto de lo de arriba. ¿Esto? Claro. Mira, la estructura de arriba. Es esto. Claro, sí. Listo. Vamos a ver para el otro lado. Vamos para allá. Cuidado igual, ¿eh? Bien pega contra la pared por las dudas. De angostita la... De angostita la escalera, ¿no? O sea, dos personas abrazadas no entran acá caminando. Mira cómo se ve acá. Es como que quisieron seguir edificando, ¿no? Pero no pasó nada al final. Sí, sí, lo quisieron. O oh, sí, o por ahí están. No, porque lo frenaron después. Y está como la chapa podrida. Todo podrido, se cayó todo, mirá. Que no se nos vaya a caer a otra parte, ¿no? Esto es un peligroso, ¿eh? Sí, acá hay que estar atento porque te cae de la escalera. Esto solía ser un bar, en principio. Estamos hablando del año 47, más o menos. Un grupo de amigos se juntó un día, de la nada, y dijeron, che, ¿podemos hacer un reino? Literalmente, llevaron a cabo eso. Se juntaron y la idea de ellos era como, o sea, gente de acá de Chascomús, parroquianos, gente de acá que vivía acá, y se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer una especie de castillo, de reino, algo que tenga que ver con la nobleza, que tenían como toda esta onda, y bueno, invirtieron, era gente con mucha plata, este bar lo construyeron en un castillo. Básicamente, la idea de este lugar era reunirse para tener fiestas, para celebrar la amistad, pero con el paso del tiempo y con más reuniones se lo fueron tomando mucho más en serio y esto dio un giro total. Vamos a pasar para este lado. Vamos para allá. Pues tenemos que saltar ahí, ¿eh? La princesa. Miren, acá al lado pegado, donde está el caballito, atrás, hay como una especie de camping, ¿no? Una cosa así, me parece. Sí, creo que es un camping. El de acá, sí. Acá pegado. Allá también para ¡ay! Se están dando besos los caballos. ¿Se llega a ver? Ahora, todo esto que les debe estar sonando, como que, bueno, era un grupo de amigos que quería hacer como un espacio temático o algo así. No. Se lo juro que ellos querían hacer realmente un castillo. Tal fue el punto que lo que querían hacer era como armar una especie como de monarquía constitucional y crearon como, por así decirles, como si fuese una ciudad, como si fuese como una parte muy autónoma, muy independiente. Acá literalmente tenían sus propios decretos, su correspondencia real, tenían guardias reales,
Está obviamente todo tematizado, de la decoración, la vestimenta, todo lo que está relacionado con la nobleza. Y hasta incluso tenían su propio diario, su propio periódico, que no me acuerdo el nombre, pero se los voy a dejar acá en la pantalla. Y también todas las novedades que había en este espacio se transmitían por radio, formalmente. Eso me pareció muy loco, porque esto pasó de ser un sueño de un grupo de amigos, sino como que era un proyecto muy en serio, y para mí esta gente estaba, literalmente quería, no sé, como constituir algo, como implementar algo medio raro. Pensamos que habíamos perdido a nuestra familia y... Ahí están los chicos, ahí está... saluden. Ahí vamos a buscarlos en la otra torre. Operación volver a pasar por la ventana. Muy bien. Spider-Man. Algo sabría. Sí, era esto. Unos jueguitos, ¿no? Re turbio. Ahí yo veo una cara, ¿no? Dos ojos. Sí. Sin fuego, traía un petardo. Como que hay una cosa media rara ahí, ¿no? Un hueco. ¿Te animás a meter la mano ahí? Como que hay... ¿No se escondieron algo ahí? Me sale una tarántula y te voy a matar. No sabe nada. Hay como una especie de... ¿Parrilla o, sí, o estoy diciendo cualquier cosa? ¿Esto era una parrilla? Chimenea. O chimenea. Es una chimenea. Pero claro, unos jueguitos se pueden hacer. Mirá dónde llega. Sí, cualquiera, me pasa que tire parrilla, flashe. Mira, acá están los guantes. A ver ahí los baños. ¿Y estos son baños? Ah, estos eran los baños, claro. Hormiguero, mierda. ¿Y esto qué era, no? ¿Las duchas, quizás? Ah, puede ser, ¿no? Por la... Mira, están los azulejos, estos son medio de... Sí, sí, como de baño, como... me parece. Sí, ducha. Todo. El tema es que... ¿Gusano? No. ¿Qué es eso? No, ¿qué es eso? ¿Gusanos secos? Es eso. No, no sé qué es. No sé. No, nada, claro, pero tiene la formita. Parece como gusano, sí. Sí, sí. Miedo a que aparezca un... Bueno. Una tarántula, la acá, verdad. Acá, la verdad que se habrá mandado festín. No. Sí. Si les cuento un dato, mirá la pared, mirá la pared cómo está. Sí, obvio, esto tiene años sin desuso y aparte, bueno, viste, la gente viene y hace cosas raras. Un dato que se rumorea es que acá cuando hacían las fiestas, había fiestas que duraban una semana. Una semana. O sea, qué nivel, literalmente. Pero... Es algo que no puedo imaginar. Prácticamente. Pasa. Ah, no, acá están las duchas, mira. ¿Acá están las duchas? Ah, sí. Bueno, encontramos de todo acá adentro. ¿Qué significará eso? Y aparte... Tengo una madera que me está apuntando directo a la cabeza acá. Se llega a caer. Sí, eso sí, gente. O sea, si ustedes vienen, tengan cuidado porque esto no está mantenido, no nada. O sea, está en peligro de derrumbe, así que hay que tener mucho cuidado con cada paso que dan, con todo, por las dudas. Ya que estamos abajo. ¿Y acá qué hay? Acá llegamos como a lo más profundo. Para que ahí. Cuidado que. Acuérdate que deja más luz. Ah, perdón. Ahí se ve más, mirá. Hay cada cosa acá. Raro, turbio. Sí, ¿viste que te decía? Las escaleras son re angostas.
Bueno, esto es una torre, ¿no? Sí. Ahí abierto. Puede ser, todo puede ser acá. Bueno, acá estamos en este sector, estamos arriba. Antes estamos abajo. Hola Ari. Pau. Hola. Salud. Otra que estaba apuntando acá a la cabeza. Bueno, y para que se den una idea de lo terriblemente en serio que iba esto, les cuento que también tenían como 14 ministerios. Les voy a dejar la lista acá. Cada ministerio obviamente tenía su ministro. Ustedes leen y tenían, por ejemplo, Ministerio Agropecuario, Ministerio de Alimentos. O sea, todos esos cargos estaban formalmente guiados por personas. O sea, no era joda, era algo posta. Y como si esto fuera poco, también tenían su rey. Sí, sí, el dueño, obvio que lo tienen que tener, el dueño del bar, Manuel Rey de Copas. Manuel I, rey de copas, era el dueño del bar y por lo tanto era el rey. Así que imagínense hasta qué punto, nada, una locura, sí. Un flash. Nosotros nos fuimos enterando de esto, la verdad que es un flash. Y toda esta locura duró como, si no me equivoco, como 6 años. Sí, un montón. Sí, bastante tiempo, o sea, fíjate las cantidades de reuniones que habrán tenido. Sí, no me quiero imaginar las cosas que pasaron. La gente que habrá nacido para esto. Yo me concebí en el reino de la amistad. Oh, turbio. Nos quedamos completamente solos. Miren, encontramos al guardián. A ver si se llega. Ahí está vigilando. ¿Se ve? Ay, no sé si se ve. Sí, ahí se ¿sí? ve. Y esta sería como la parte que falta. Esto sí está como medio edificado, ¿no? Sí, nuevo. Acá lo volvieron a hacer y no claro. Sé por qué lo volvieron a dejar sí. Sin terminarlo. Mira, esto no lo tengo muy estudiado porque estudié para hacer este video. Pero me faltó esa parte. Creo que le quisieron hacer con una cosa de boxeo. Acá, verdad, cuando está abandonado, quisieron hacer una cosa de boxeo, pero no funcionó y quedó todo medio hacer y me parece que por eso está todo así. Y de otra vez en la nada. Hay un re lindo lugar acá. En alguna parte de todo este parque, no sé bien en dónde, inauguraron lo que era una plaza de toros, lo cual era en esa época y hasta ahora, ¿no? Es una actividad ilegal en Argentina, pero acá lo hicieron igual y trajeron toros, hacían peñas. No, una cosa de locos, realmente una cosa de locos. ¡Ay! Y otro pequeño dato es que las esculturas estas que están ahí son de un artista que, o sea, viene y usa como parte de esta estructura para mostrar sus las cosas que hace, sus muestras básicamente, y su arte. Y te deja generalmente ahí adelante un cartel que dice, si tomas fotos con las muestras, que le dejes que lo ayudes. Que lo ayudes, una ayuda, una propina. Pero bueno, hoy no sé por qué no está, pero lo estoy viendo que están las muestras ahí.